Finalizando nuestro exquisito puré, solamente le vamos a agregar cilantro, suficiente cilantro para que nos lo dé colorcito, aroma, mejora el sabor. Este cilantro finamente picado, y con esto nosotros estamos finalizando, ¿verdad?, la elaboración de nuestro puré, que va a emplatarse con un cerdito que tenemos por ahí horneándose. Y es así como estamos dando final a nuestra elaboración del puré de papas natural.